Bueno, los tumores cerebrales son un conjunto de células anormales que crecen de manera desproporcionada dentro del cerebro. Que realizamos en tumores cerebrales depende de la neoplasia en la cual estamos evaluando. La gran mayoría de neoplasias en adultos del cerebro es el glioblastoma, más del 50% de los casos. Es una neoplasia de un pronóstico pobre.